Gracias, presidente. Yo voy a proponer, a postular, en nombre de progresistas, el nombre del doctor Yesid García. El doctor Yesid García es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Dejó a muy temprana hora los estudios de resistencia de materiales para dedicarse a luchar por la resistencia de los trabajadores contra el menoscabo y violación de sus derechos. Es un hombre íntegro, un hombre muy consecuente. Es dirigente del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, desde hace largas décadas, partido que hoy forma parte del movimiento Progresistas. Ha sido un luchador por los derechos de los trabajadores. Ha estado vinculado como activista, asesor y dirigente al movimiento obrero y sindical. Fue el primer vocero del movimiento de progresistas en este consejo, cargo que desempeñó con una gran solvencia política y profesional. Gracias, señor presidente. En consideración de las minorías y en la interpretación jurídica tal como lo abundó ahora el doctor Carlos Vicente de Rú, y con ese derecho que tenemos, nosotros igualmente postulamos al doctor Yesid García para que ocupe la segunda vicepresidencia de esta importantísima comisión. Y lo hacemos por muchas razones. Primero, por el conocimiento que tenemos de él, de su historia de vida transparente, un luchador social con el que nos conocemos, yo creo que hace más de 31 años. Hemos trasegado la lucha en el movimiento sindical colombiano, la lucha de los trabajadores del país, y tuve la oportunidad que junto con un buen equipo de trabajo que tienen en Bogotá y en el país, pero particularmente en Bogotá, en la primera oportunidad que llegué al Consejo de la Ciudad, me acompañaran para lograr esa votación tan importante de 20.293 votos como concejal de la ciudad. Siempre muy agradecido con él, siempre muy agradecido con su equipo de trabajo, ahora en el progresismo, y por eso lo acompañamos, doctor García, y le deseamos, porque aspiramos a que gane en esta oportunidad, a que sea un buen coequipero del doctor Mejía y del doctor Serpa. Nuestra votación en cabeza del doctor Santiesteban y del doctor Silva serán por el doctor Yesid García. Muchas gracias, señor presidente. Mi voto, señor presidente, es por el compañero Yesid García. Voto por Yesid Rafael García Abello. Yesid Rafael García Abello. Señor presidente, permítame una reflexión. Yo estoy haciendo política desde que tenía 18 años. Me gustan todo o casi todo de la política. Hay un aspecto que no me gusta, encontrarme en situaciones en las cuales las circunstancias me obligan a votar por mí. Voto por Yesid García. Muchas gracias, presidente, para explicar mi voto. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Muchas gracias, presidente. Primera que todo, pues felicitar a los dos postulados, al doctor Roberto, tanto como al doctor Yesid. Son personas con experiencia, con un recorrido, con un bagaje en la vida pública, y eso merece un reconocimiento. Pero también en procura de los derechos y destacando, respaldando nuestra posición minoritaria, nosotros hemos acogido y compartimos lo que ha dicho el doctor Carlos Vicente, como también el doctor Celio Nieves y lo que ha dicho mi compañero de bancada, el doctor Jairo Cardoso. En esta razón, y teniendo en cuenta, por supuesto, la interpretación o la hermenéutica jurídica, pues también nos acogemos al reglamento, a lo que nos asiste como partidos minoritarios, y por eso apoyo la postulación del doctor Yesid García, no queriendo decir que no estimo y también quiero muchísimo a Roberto,
pero por esta posición minoritaria y en la coherencia que nos distingue, apoyamos y apoyo al doctor Yesir García. Antonio Sanguino Páez. Pues yo creo que, señor presidente, los dos candidatos son muy buenos candidatos. Y con Yesid García me une una amistad y además muchos compromisos comunes. Pero también debo decir públicamente que me simpatiza mucho el nombre del doctor Inestrosa, no solo por lo que él es, sino por lo que representa el doctor Inestrosa en la historia de Colombia, en la defensa de las ideas liberales. Y no lo digo porque yo sea del Partido Liberal, sino de las ideas liberales profundas, progresistas, democráticas. Y además de eso, pues tenemos un compromiso de coalición, lo entenderá el doctor Yesid García. Sabrá que si no voto por él no es porque esté de acuerdo con Carlos Slim, ni con Claro, sino que, digamos, en este dilema de tener dos buenos candidatos, pues también se impone un compromiso de mucha seriedad del partido con la coalición. Entonces voto por el doctor Inestrosa. Horacio José Serpa Moncada. Gracias, presidente, para explicar mi... Siga, doctor Serpa. Mi voto, pues al igual que el colega Antonio, pues yo tengo una muy buena relación con los dos candidatos a estar en la segunda vicepresidencia. Con usted, doctor Yesid, pues tengo una amistad heredada, por como usted lo explicaba hace un rato, su buena relación que ha tenido políticamente y personal con mi padre, pero pues en este caso me corresponde cumplir con mi compromiso con la gran coalición, y el doctor pues Roberto Inestrosa tiene todas las cualidades para ejercer esta dignidad, así que me siento muy complacido de poder votar por él y que nos acompañe con el doctor Omar Mejía, con mi persona aquí en la mesa directiva. Muchas gracias. Mi voto es por Roberto Inestrosa. Venus Albeiro Silva Gómez. Presidente, por Venus, a pesar de el buen candidato que es el doctor Inestrosa, y contra el cual no tendría ninguna objeción porque no votar, tengo una deuda histórica. Claro, le creo la espalda, pero tengo una deuda histórica con el doctor Yesid García y llegó el momento de pagársela. Vea cómo está yendo la vida. En el 2002 él votó muy animadamente por mí y me ayudó en esa campaña, y yo por eso le ayudé en esta campaña y voy a votar por el doctor Yesid García, porque lo conozco y hemos hecho un trabajo desde los sectores democráticos bien importante, porque sé todas esas alianzas que se ha hecho entre el PST y Opción 7, que es el movimiento realmente que yo represento, y que no descartamos que en un futuro inmediato hagamos otra alianza que nos permita mantenernos mucho mejor en la política. Así que mi voto es por el doctor Yesid García.